50, el hombre es el único administrador del patrimonio de una mujer. ¿Ibas al baile? No. ¿Por qué no ibas al baile? Porque era un pecado mortal. Yo no quería condenarme. Pues cuando yo me casé en el año 64, la mujer para poder abrir una cuenta corriente o abrir algo en el banco tenía que tener el permiso de su marido. Si no firmaba su marido, ella no podía tener ni cuenta corriente ni nada, no podía hacer nada sin la firma de su marido. En la época, en esa época, hasta que Franco, bueno, era etapa Franco, hasta que murió Franco, hubo esa orden, que no podías hacer nada sin consultarlo con tu marido. Y a mí me tocó quedarme en casa, aprender a coser, a bordar, lo que antes hacían las mujeres. Las mujeres de casa siempre eran sus labores, bordar, coser, aprender a cocinar y estar preparada para un matrimonio, para el matrimonio. Algunas que sí, que ya empezó la época en que la mujer se colocaba. Y en esa época pues sí que había colocación, se colocaban, salían del cole y ya estaban colocadas casi, ¿no? Yo he sido muy libre, yo no he tenido limitaciones. Cuando he tenido que hacer una cosa la he hecho y mi marido me la ha permitido, yo no he tenido limitaciones. Una española menor de 25 años, no casada, no estaba legalmente autorizada a vivir sola. Tenía muchos hijos, condicionaba y limitaba a la mujer porque no podía desarrollar otras facetas, ¿no? A nivel creativo y de capacidades, pero a la vez pienso que la maternidad es expansiva, que te hace romper tus propios límites, fusionarte con otra persona, salir de tu propio ego, de tus condicionamientos y abrirte al mundo. Hasta 1961, los empresarios tenían el poder de despedirte si te casabas. Tienes que ser madre, tienes que ser profesional, tienes que además estar perfecta y divina. Y claro, a ver, eso a un hombre no se le exige para nada. Entonces es otro límite más, que son tres en realidad, juntos, que la sociedad te impone. Entre nosotras mismas parece que nos exigimos, que la barriga, pues oye, sí. Pues tiñete, ¿por dónde vas con estas canas? Sí, sí. Pues oye, sí, pues sí. Ponte cremas, ¿dónde vas con las arrugas? Y claro, es que realmente llega un momento que dices, bueno, pues... El Código Civil español contemplaba que el marido puede dar en adopción a los hijos sin consentimiento de la mujer. Pues límites, pues bueno, yo me los saltaba, porque de pequeña era sumisa y me rebelé a los 15 años. Y bueno, pues si mi madre decía que al día había que llegar a casa, pues yo llegaba al día siguiente. Y bueno, pues había que ir abriendo grieta. Pero sí, la verdad es que pues el machismo, pues como ahora también existía entonces en el rock. Y leyendo mucho también, pues uno aprende a defenderse, ¿no? Los límites, pues bueno, pasé una etapa dura porque hubo una violación cuando tenía 15 años. Y eso es lo que tiene, que a veces pues que una no puede andar sola, ¿no? Por la noche o volver a casa a cierta hora. Que uno pues cree que tiene derecho a ser libre, ¿no? Como así es. Pero al ser mujer pues hay que guardarse la espalda. Y entonces fue algo que todavía no he superado. Pero nada, que incluso me fui con mi madre a denunciar al cuartel y allí me humillaron. Tuve que decir que me iba sin poner la denuncia. Me preguntaron que con cuánto me había costado. Bueno, pues
Sí, ese, en aquella época, pues una chica que a lo mejor pues ya no era virgen, pues se supone que... ¿Qué eres? Una puta, ¿no? ¿Cómo van a violar a una puta, no? Si tú eres libre, sales, entras y... Si has estado con chicos con 15 años, pues se supone que no te han violado, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues decidí darme la vuelta porque, claro, enfrentarme ahí con 3 cerdos, 4 cerdos, pues imagínate. Pero bueno, eso es algo que está ahí y... Los límites, pues hay muchos límites. No ha cambiado mucho la cosa porque seguimos queriendo salir, ¿no? Y pues de fiesta, donde queramos viajar solas. Y pues no ha cambiado en ese aspecto el que pues nosotras tengamos que guardarnos la espalda porque algunos no saben que estamos en nuestro derecho de decir no, ¿no? Cuando nuestras dulces enemigas se disponen a conducir un automóvil, comienza para ellas una prueba que va a requerir el empleo de toda su atención. Me doy cuenta que para superar ese patino hay del franquismo, de que la mujer como es segunda categoría y que esa sensación de que tengo de que la mujer es igual, que tiene las mismas oportunidades que el hombre, es solo superficial y muy mental, ficticia. En realidad hemos mamado la leche del franquismo, con eso nos hemos quedado y nuestro consciente funciona ahí, trabaja desde ahí. Y yo creo que cuando te das cuenta, entiendes que sigue ahí y que tú estás bajo ese yugo, entonces es cuando puedes saltar y superarlo. El Código Penal castigaba severamente a las mujeres que cometían adulterio. Hasta 1963, el Código Civil reconocía el derecho del marido a matar a la mujer adúltera. Para sus cosas, y yo tenía que estar siempre en mi casa a las 9 de la noche, ya está. Es el único límite que tuve en mi casa, pero lo demás, ninguno. Lo único que he comentado a mi madre, yo aquí en mi casa lo que más me he encontrado ha sido el límite de horario. Siempre he tenido que estar muy rigurosa a las horas de volver a casa y quizá yo pienso que si hubiera sido un chico pues no habría tenido tantos problemas en ese aspecto. Podemos tener como una vida más saludable si nos cuidamos de la conexión con nosotras mismas. Yo viví una distancia muy grande de mí misma hasta que decidí cuidarme. Decidí cuidar a mis hijos, sí, pero empezando por cuidarme a mí. Pero claro, si me hubieran dicho que me tengo que casar, que tengo que cumplir unas condiciones, no, no que tengo que tener hijos, rebeldía, ¿no? Pues por rebeldía igual me hubiera revelado o si los hubiera tenido me hubiera planteado, oh, esto realmente me realiza, es lo que yo elijo. Yo pienso que el problema muchas veces es eso, ¿no? Es el poder elegir. Sí, es el poder elegir, tanto incluso, si quieres, que ahora hay incluso de gente con derias. Si quieres vivir con un hombre o no, porque también, mi madre también. me decía, yo me dice, tú no necesitas a un hombre para nada. ¿Para qué quieres tener un hombre?, me decía. La cosa es que yo siempre andaba con la pena. Con la pena cuando decía no. Porque claro, ay, hostia, claro. Pues cómo estará el otro y tal, no sé cuándo. Ay, siempre con la pena y siempre con ese peso, con esa carga. Hasta que dije, ¡basta! Me salió la hada, ¡basta! Vale. Y ya está, entonces a partir de ahí, poquito a poco, fue como, esto lo quiero, esto no lo quiero, ¿de acuerdo? ¿Te está bien? Muy bien, ¿no te está bien? También muy bien, tú por tu caminito y yo por el mío. Y poco a poco, poco a poco, poco a poco me fueron saliendo unas alitas
Y esa pena, ¡chas! Se difuminó. Y ya está, y no es tan difícil, no es tan difícil. La pena condena. Energía ariana ilimitada. La energía que te viene y no quieres, la coges y ¡toma!